vamos a continuación a abordar otro género musical dentro de los cursos de percusión afrolatina que estamos ofreciendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y creo que todos conocen lo que es el cha-cha-cha. Muy bien, este es un género que tuvo popularidad por los años 50 en la isla de Cuba y que como todos sabemos, su gran impulsor fue el violinista, el maestro Enrique Jorrín. Esto de cha-cha-cha hay muchas versiones que hace relación al pase de los bailes, en fin. Una de las características para reconocer el cha-cha-cha, por ejemplo, en la percusión latina, es que lleva timbal, pero va marcando el cencerro pequeño, es decir, el pachanguero, como se conoce, o el coquito, que tiene muchas variantes. Usualmente en el cha-cha-cha casi no se hace cascareo o no se toca la campana de mambo. Otra de las características es que en la tercera percusión o en la percusión menor, como se llame, lleva güiro. Usualmente no se toca con maracas. En arte no hay regla, pero digamos lo más tradicional. Las tumbadoras, en la tumbadora hay varias formas de tocarlo. Mucha gente lo toca como si fuera la marcha, o sea. Otros hacen una variante como esta. Usualmente se canta en unísono, es lento. En un principio lo interpretaban las orquestas conocidas como charangas. No hay que confundir el formato instrumental con los géneros musicales. En eso a veces hay confusión. Con respecto, por ejemplo, a las charangas y a la pachanga. La pachanga se conoce como un género musical y las charangas como una agrupación o un formato instrumental. Muy bien. De las agrupaciones o artistas que han cultivado y siguen tocando esto de cha-cha-cha, que es un baile de salón, vamos a encontrar agrupaciones como la Orquesta Aragón y en Nueva York, pues las grandes agrupaciones, la Charanga Broadway, en fin. Es una música lenta, muy elegante para bailarines, bailadores, enamorados, en fin. Los voy a invitar para que observen un fragmento de dos numeritos de los estilos de cha-cha-cha. Rico Vacilón del maestro Rosendo Ruiz, cubano, y El Bodeguero del gran flautista Richard Ewes, que hizo parte de la famosa Orquesta Aragón. Y este también es un homenaje al maestro Enrique Jorrín, que nos dejó este gran legado como lo es el cha-cha-cha. Entonces, este par de numeritos, Rico Vacilón y El Bodeguero. Venga. Queridos amigos, amigas, continuamos con estas propuestas pedagógicas musicales de la percusión afrolatina que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, para aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la ejecución de la percusión.
Y voy a hablarles ahora de un género que pertenece al mundo de los enamorados. Estamos hablando del bolero. Como sabemos, en Europa hubo un compositor, por ejemplo, el caso del maestro Ravel, que publicó el famoso bolero de Ravel. Pero si ustedes lo escuchan, está en compás diferente, algo como tres cuartos. Y como también conocemos que muchas de las denominaciones o nombres de los géneros musicales heredamos del viejo mundo, en Cuba, en la parte de la zona oriental, a principios del siglo, a finales, digamos, del siglo XVIII, y, perdón, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aparecieron los troveros, trovadores, y allí dio como resultado un nuevo estilo que le denominaron bolero. Se le atribuye al maestro Pepe Sánchez, con su número Tristeza, uno de los temas que dio origen a este estilo, como lo es el bolero. Esta es una música para enamorados, es lento, usualmente se escribe en compás de cuatro cuartos. Se interpreta en varios formatos instrumentales, bien sea en una big band, como es el caso de Benny Moré, puede ser un solista con una guitarra o un piano, o los famosos tríos mexicanos, por ejemplo, como Los Panchos, Los Diamantes, en fin. Esta es una música ya que pertenece al legado de del repertorio latinoamericano, pero que, como sabemos, gracias a el registro que hizo el maestro Pepe Sánchez de esa obra Tristeza, dio como origen un nuevo estilo en la música latinoamericana que se conoce como el bolero. Hoy en día lo encontramos en varios estilos, de acuerdo con la velocidad, las secciones también. Se habla de bolero cha, bolero mambo, incluso en México se habla de bolero ranchero. Voy a interpretarles rápidamente un esquema de lo que sería un bolero en las tumbadoras, que conocemos como... Usualmente el timbal va haciendo cascareo, ¿sí? Como si fuera... Ya lo vamos a ver. El bongo usualmente hace lo que es el martillo y sus variantes. Dependiendo si hay un mambo, pues se hace algún tipo de campaneo, en fin. Esta música aún tiene vigencia, a pesar de que en los años 80 se opacó un poco. Ya en los 90 Luis Miguel lo modernizó y la juventud pues empezó a escucharlo. Es una música que usualmente está asociada con las personas mayores, porque les trae nostalgia a todos, ¿no? Este es el lenguaje del amor. Entonces, pues les voy a mencionar rápidamente grandes cultores de boleros, por ejemplo, como el caso del maestro Ernesto Lecuona, Alberto Villalón, quien llevó ese bolero a México. Y allí, pues, por ejemplo, tuvimos grandes cultores como el maestro Agustín Lara, Toña La Negra, Armando Manzanero, Pedro Vargas, en Puerto Rico Rafael Hernández, el gran boricua Tito Rodríguez, que influyó a cantantes boleristas como Cheo Feliciano, Ismael Miranda. En Argentina tuvimos a Leo Marini, en Colombia la orquesta del maestro Lucho Bermúdez y Pacho Galán indudablemente hicieron Sofronín Martínez, grandes boleros en el Caribe colombiano. Acá en Bogotá también ha habido grandes boleristas. Es una lista inagotable, pero les podría mencionar también que hubo un estilo por los años 40, como lo fue el feeling, una influencia de la música del jazz norteamericano, del blues, de la armonía, y dio como resultado un nuevo estilo, ¿no? No tanto para bailar, sino para escuchar, con una armonía muy progresiva. Como sabemos, los grandes cultores fueron José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Fran Domínguez, actualmente nuestra Omara Portuondo, la Eterna, Angelito Díaz, un gran cantante, Elena Burke, en fin, este es un género que perdura y nunca morirá.
un homenaje a los grandes boleristas de todos los tiempos, del compositor Ernesto Duarte, y un homenaje también al bárbaro del ritmo Benny Moré, este número que se llama ¿Cómo fue en tiempo de bolero? Y dice...